El hijo se ve aquí, pero realmente lo siento aquí abajo, muy abajo. Pero está aquí, y aquí está levantando algo. Creo que ya quiere salir. Okay. Aquí está de lado, ¿verdad? Aquí no hay nada, básicamente. Pero aquí por algún lado está su cabeza. Creo que la cabeza se le mueve de aquí para acá. Está sentada la bebé. Pero sí, tiene la barriga así de lado, como un bulto de un lado y del otro nada. Posiblemente su bebé está atravesado también. Los hipos, yo los sentía en la parte de abajo, debajo. Y en internet dice que cuando sientes los hipos en la parte de abajo, pues su cabeza está hacia abajo. Pero aquí abajo lo que está es sus nalguitas. Entonces sentía sus hipos aquí abajo. Nunca los sentía aquí arriba. Aunque su cabeza está aquí, su corazoncito, o sea, como el hipito, el hipo, lo sentía abajo. Y un poquito aquí, sí. Y un poquito aquí que se movía. Como está el pecho, el pechito de la bebé, entonces se movía. Entonces está así. Y por aquí está un pie que siempre me hace presión. Pero la barriga de... cuando es una barriga así como cuadrada, no redonda, comúnmente el bebé no tiene una posición adecuada, y eso es lo que a mí me indicaba que mi bebé no estaba en posición, y porque siempre a veces sentía como un bulto aquí y aquí, entonces como dos cosas, ¿verdad? Y yo, pero bueno, ¿qué es eso? Entonces aquí mi bebé tiene su cabeza, que a veces se le rueda hacia acá también, y si pueden ver, está así de lado. También en la semana 30, estoy en la semana 38, pues no tengo una presión en la vejiga, ¿verdad? No tengo una fuerte presión en la vejiga. No voy al baño cada 5 minutos o cada 3 minutos. No siento estos síntomas ni lo he sentido. Entonces mi bebé, desde los 6 meses aproximadamente, ella está atravesada y pues se ha quedado así. Por eso van a realizar una cesárea. Y hago este video por si las que están mirando, ¿verdad? Están buscando
También como yo busqué en internet desesperadamente cómo saber si mi bebé está en buena posición o no, pues ustedes pueden darse cuenta también y pues un poco con el testimonio, ¿ves? Vamos a ver si ahí se mueve. Ahí. Ajá. Ahí se está moviendo. Y también otra cosa es que sus patadas, una la siento aquí, otra lo siento por aquí. Entonces tiene un pie arriba y un pie hacia abajo. Es lo que pasa. Por eso no entendía nunca las patadas. Yo como que, bueno, ¿dónde la siento aquí? La siento aquí. ¿Qué es esto? Y pues tiene una posición muy extraña, dice el doctor, porque tiene un pie hacia arriba, un pie hacia abajo, a la vez está sentada y su cabeza está por aquí arriba. Entonces, tenemos una cesárea programada para el lunes 15 de julio. Yo la verdad sí les puedo decir que me puse a llorar porque pues yo no quería cesárea, pero bueno. También comprendo que los planes de Dios son diferentes y pues si es lo mejor para que ella esté bien, para que todo salga bien y yo esté bien, pues hay que aceptarlo y bueno, seguir adelante. Pero les quiero dejar como quiero compartir esto con ustedes, pues, para que también, por si están pasando algo similar, puedan saber.